Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 8 de mayo de 2019, les invitamos a ver la información del día de hoy, ya que tendremos información del Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, de Tampacán, del Hospital Civil de Tamazunchale, del ANESMAPO, del Departamento de Asuntos Jurídicos, del Departamento de Atención a la Juventud y del Gobierno del Estado. Comenzamos. El Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán Hidalgo organizó el festejo del Día del Niño y de la Niña, contando con la presentación del show de los enanitos toreros, además de la entrega de dulces y regalos a los pequeños, contando con una asistencia de más de 2.000 gentes. Escuchamos al presidente municipal de San Felipe, ingeniero Raúl Valdivia Castillo, y su esposa Diana Guzmán, presidenta del sistema DIF municipal en San Felipe. Me da mucha alegría participar en este festejo del Día del Niño y de la Niña, que con mucho cariño hacemos posible el honorable H Ayuntamiento y el sistema DIF municipal a cargo de mi esposa, la licenciada Diana Guzmán Zúñiga, con el firme propósito de celebrar a los niños y niñas de San Felipe Orizatlán. Los niños son los que nos dan la certeza de que no todo está perdido en este mundo. A través de sus sonrisas es que vemos la esperanza de tener un municipio y un país y un mundo mejor. Por eso quiero felicitar a todas las niñas y a todos los niños en su día. Estamos aquí para celebrarles a lo grande, para disfrutar juntos y con alegría. Esta tarde la hemos dedicado especialmente para ustedes, porque se lo merecen. Porque los niños son el motivo que da sentido a todo lo que nosotros los adultos hacemos. Son la fuerza de nuestro trabajo, la unión de las familias. Por eso quiero que sean felices. Para mí, como presidente municipal, una de las mayores satisfacciones es poder contribuir a mejorar las condiciones de su vida. Por eso, en mi gobierno trabajamos en asegurarles un futuro mejor, un entorno en el que todos los niños crezcan seguros y tengan la posibilidad de alcanzar su proyecto de vida. El político Nelson Mandela decía que debemos a nuestros niños el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de violencia. Y en este sentido, nosotros los adultos, el gobierno, los padres de familia y la sociedad en general, tenemos la obligación de trabajar para asegurar y defender los derechos de los niños y niñas. Aprovecho esta ocasión para hacer un llamado muy especial a todos los jóvenes y adultos, a los padres de familia, a todos los que estamos aquí festejando este día importante para la niñez, para invitarlos a respetar y promover el desarrollo igualitario de los niños y niñas, evitando actos violentos y ejemplos negativos. Recordemos que para ellos nosotros somos un libro abierto del cual toman aprendizaje que más tarde se reflejará en nuestra sociedad. De nosotros depende entregarles las herramientas para que se conviertan en hombres y mujeres de bien, preparados, responsables y comprometidos con los valores. Niños y niñas de San Felipe Orizatlán, familias aquí presentes, su amigo Raúl Valdivia Castillo les desea muchísimas felicidades. Disfruten de este espectáculo de los enanitos toreros que con mucho cariño traemos para ustedes. Que todos pasen una muy bonita tarde. Muchísimas gracias. Sí, con gusto trajimos este pequeño show de los enanitos toreros. La verdad a mí me gusta mucho porque pues antes de ser adulto pues también fui niño. Y creo yo que le esté gustando, la están disfrutando muy bien los chavos. Sí, claro, es recurso justificable. Y sobre todo que lo disfruta, ¿no? Hay más de 2.000 gentes aquí en este lugar. Inclusive unos que se quedaron fuera porque fue lleno, es lleno total. Bueno, yo calculo que es un espectáculo para niños y estamos festejando el Día del Niño. Y esa es la razón por la cual, a criterios mancomunados, elegimos este tipo de espectáculo. Claro, son sensaciones de satisfacción enormes, porque estamos viendo la diversión de los chavos. Hubo regalos, juegos, juguetes, no sé, un poquito mal atendido porque no,
veo yo que hay un poco de deshidratación, ¿verdad? De que no hay muchos servicios de lo que es aguas y refrescos, nada de bebidas alcohólicas, y pues eso le causa un poco de desesperación a los padres de familia, pero bueno, a final de cuentas el evento es para niños, no para adultos. Sí, no, naturalmente que sí. El evento es para niños, lo disfrutan los adultos también, pero la venida, la asistencia de los adultos es porque traen a sus hijos. Esa es la razón por la cual está también concurrido de adultos. Pues nosotros tratamos de hacer las cosas bien, con sencillez y humildad, y tratando de atender a la gente, y es por eso que la gente asiste a la convocatoria. Ahorita próximamente está el Día de las Madres y adelantito está el Día del Maestro. Son dos eventos también muy, muy cansados en cuanto al trabajo, pero también son muy divertidos a la vez. Fue un trabajo que estuvimos consensando en DIF, de qué espectáculo poderles traer. Queríamos alguno novedoso aquí en San Felipe, y al parecer este nunca lo habían traído aquí, entonces por eso decidimos por este espectáculo. Sí, si algo tengo que presumir es mi equipo de trabajo. Todos trabajamos, todos sabemos qué es lo que nos corresponde. Tenemos una muy buena directora que es la que nos coordina prácticamente a todos. Pues mucha satisfacción y alegría, y definitivamente todos antes de ser adultos pues somos niños. Yo veo las caras de los adultos y pues también están divertidos. El 10 de mayo tenemos en la explanada del Palacio Municipal una velada, el día 9 a las 8 de la noche, y también hay rifas, ahí les damos un refrigerio y traemos un grupo, un baile. Pues la sonrisa de los niños principalmente, de la gente que más necesita, y cuando nos acercamos a ellos pues siempre nos han tendido la mano. Pues mira, normalmente acuden a nuestros eventos la mayoría de la gente que convocamos. De hecho, ahorita casi es puro cabecera, y estos eventos no los sacamos a comunidad por el costo y poderlos trasladar a mucha gente para poderlos traerlos aquí al espectáculo nos cuesta mucho trabajo y mucho recurso. Pues yo creo que sí es una satisfacción para todos, porque pues tratamos de hacer lo mejor que podemos las cosas para que todo el recurso llegue a donde debe de llegar, ¿verdad? Los dueños. Pues para los niños, espero que hayan disfrutado sus días, espero que hayan disfrutado este espectáculo, y pues bendiciones para todos. Durante los festejos del Día del Niño en San Felipe Orizatlán Hidalgo, resaltó la presentación de los Enanitos Toreros, quienes divirtieron a lo grande al público asistente con diferentes actividades, como bailables, chistes, dinámicas con la participación de los niños, cerrando con broche de oro, haciéndole una faena a una vaquilla. Aquí las imágenes. Biz böyleni gördük babamızda eli güne ziyon. İhanet gelmiş eski köye dostlar. Fuerte de campana. Un movimiento sexy. Uno más, uno más. Una manera. Perfecto. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual movimiento sexual. Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. Ahí está el inicio, a una mano, una más. Un movimiento, una más. Un movimiento, a una mano, una más. Y el más difícil. Venga. ¡Lo espantaste, Toño! ¡Ore! ¡Hey! ¡Hola! ¡Venga! ¡Hola, bonita! ¡Ore! ¡Hey! ¡Venga, bonita! ¡Ore!
¡Qué bonito, lo bonito! El aplauso para José Luis. ¡Venga el aplauso! ¡Ole! El aplauso bonito, ese aplauso que escuche para José Luis. Los hombres de a caballo. Ahí van los hombres de caballo. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le manda la mano a la maquinaria. Mesa que más aplauda. Todos, 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 todos con las palmas, venga. Todos, todos, todos con las palmas. Mesa que más aplauda, le mando la niña. Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa. Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa. Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa. Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa. Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados. Ahí tenemos a Rogelio Ayala Martínez montando el caballo negro. Claro, todo tiene que ser negro. Y así lo está viendo, de negro. El obrero, Toñito, el puñalito, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo. Le está hablando a la oreja. Los cojones, los hijos del papi, y los juniors. Vamos, Toñito. Ahí lo tiene, señor Rogelio. Mamá, y se lo gastan en clima. Está haciendo chuzas la vaquilla. Rogelio Ayala Martínez se encuentra frente a frente. Ahí lo tiene. Buey contra buey. Suéltela que ya sabe caminar. Venga, cómo les aplaude, cómo les aplaude, cómo les aplaude. Ellos son los gigantes del escenario taurino, los originales enanitos toreros de México. En otra información, la licenciada Briseide Sánchez López, presidenta municipal de Tampacán, durante la ceremonia de entrega de un vehículo por parte del diputado Rolando Herbert Lara, reconoció que hablar de atención a la salud es hablar de un sinónimo de necesidad,
pobreza y muchos problemas. Agradeciendo el apoyo del diputado Rolando, quien benefició a Tampacán con la entrega de este vehículo, comentando que la enfermedad no distingue colores ni partidos políticos. A todos ustedes que hoy se dan cita en este lugar, muchísimas gracias de verdad. Hablar de salud en cualquiera de los municipios de la Huasteca Sur, yo creo que es hablar de un sinónimo de necesidad, de pobreza y de un problema interminable. El que hoy Tampacán se ha tomado en cuenta para hacer pues esta alianza de trabajo, porque no es otra cosa, sin estar marcando partidos políticos, sin marcar colores, porque yo creo que la enfermedad no distingue colores, la enfermedad llega y lamentablemente el municipio está sumergido en una extrema pobreza. A lo largo de los recorridos en las comunidades me he podido dar cuenta de la gran necesidad que se tiene y la verdad es que es preocupante. De verdad es que reconozco la preocupación que hoy usted, diputado, y que el licenciado, como titular de esta, pues de esta asociación, pues que nos tomen en cuenta. De verdad es de que en el municipio pues se tienen vehículos para traslado. Y también desde aquí aprovecho para pues mandar el agradecimiento a la señora Lorena Valle, esposa de nuestro señor gobernador, que también nos hizo el favor de donarnos un discapataxi que nos está haciendo de muchísima utilidad. Y los vehículos con los que ya se cuenta, tenemos por ahí también una Urban, ahora con este vehículo a disposición del ayuntamiento también y para todas las personas del municipio, pues va a ser de gran ayuda. Yo creo que hemos avanzado y hemos avanzado mucho en temas de salud y de verdad es que me da gusto poder compartir con ustedes que es un tema que nos ha ocupado desde el inicio de nuestra administración. Hoy me es grato compartir con ustedes y presentar nuevo personal de salud. El día de ayer dimos arranque a pues un programa más de salud que se tiene. Tenemos dos médicos contratados que cubrían toda la semana el problema de salud, de 8 a 3 de la tarde en el DIF municipal, de 3 a 8 de la noche en la coordinación de salud de este ayuntamiento, pero como lo acabo de decir, la enfermedad no elige días y los fines de semana teníamos una gran demanda de médicos. Es por eso que hoy me da muchísimo gusto poder informar a todos ustedes tampacanenses que el día de ayer se empezó a trabajar los fines de semana con un médico general más y dos médicos dentistas. La necesidad es muchísima. Sé que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero sin duda vamos avanzando y vamos creciendo. Con el apoyo de todos ustedes, de gente que se suma, del voluntariado que por ahí en días pasados estuvo formando y en donde yo les decía que más que cualquier otra necesidad, la salud es algo que me ocupa. Que como madre sé que no importa muchas veces cualquier otro desarrollo que se tenga en el municipio, que cuando tenemos un hijo enfermo y se requiere algún medicamento y se tiene una mano con quien contar, la verdad es que para nosotros, mujeres, mamás, significa mucho. Y hablando de mujeres y de mamás, aprovecho este micrófono también para felicitarlas anticipadamente, decirles que nosotros iniciamos desde el día 1 a recorrer todas y cada una de las localidades, llegando hasta la comunidad del Sabinal, en donde se tienen 9 mamás y en donde hasta allá estuvimos llegando. Reciban un caluroso abrazo de esta su servidora, decirles que estamos trabajando y estamos trabajando muy fuerte, que mi compromiso es y seguirá siendo mejorar las condiciones de vida de mi municipio y con el apoyo de ustedes, sin marcar políticas, sin marcar colores, claro que se pueden hacer las cosas. Siempre lo he mencionado, el trabajo de equipo. Dicen que resuena y resuena fuerte. Hoy los recibo con los brazos abiertos. Esta es su casa. Estamos para trabajar todo para el beneficio de nuestra gente. Esa gente que tanto necesita y que muchas veces está ahí, en el corazón de la necesidad, sin que nadie les tienda una mano. Muchísimas gracias de corazón. Agradezco a todos los que se dan cita aquí y pues corramos la voz. Que este vehículo, pues por el momento estará a disposición de 4 municipios, pero que más adelante ya lo voy a comprometer de aquí con mi gente, ojalá y Dios quiera, porque siempre Dios por delante en todo lo que hagamos, que se pueda tener un vehículo especial para el municipio. Sé que no se puede crecer de la noche a la mañana, pero ustedes, al igual que yo, vamos paso a pasito, pero sin detenernos. Así que muchísimas gracias, Dios les bendiga y felicidades, mamás, anticipadamente. Muchísimas gracias. Por su parte, el contador público Rolando Herbert Lara, diputado local por el 15º distrito, dijo que además del trabajo legislativo en el Congreso,
un diputado debe apoyar a la gente con las necesidades prioritarias, como es el caso de la salud, entregando un vehículo en Tambacán para el traslado de pacientes, asegurando que todos podemos estar unidos porque somos huastecos, debiendo trabajar juntos por el bienestar de la gente de la Huasteca Sur. La labor legislativa es una labor muy importante que tenemos que hacer allá en el Congreso del Estado, que es hacer, promover leyes, modificaciones que permitan a la sociedad tener un mejor, una mejor forma de vivir. Esa es una de las funciones importantes de un diputado. La otra es la fiscalización de todos esos recursos que se entregan a municipios y a entes económicos para poder hacer las gestiones que la ciudadanía necesita. Pero más allá, y ustedes fueron testigos, la ciudadanía nos exige más. Y no es porque nos exija, sino porque lo vivimos. Porque cuando caminamos en las comunidades, nos damos cuenta de esa necesidad, de esa miseria, y sobre todo de lo que más me impacta y lo que más a mí me duele es el estado de salud en que se encuentran nuestras potosinas y nuestros potosinos, y principalmente nuestras huastecas y nuestros huastecos. Es por eso que dentro de estas acciones me estoy permitiendo venir aquí con ustedes. Y por supuesto, agradeciendo a la asociación y principalmente aquí a nuestra presidenta municipal en esta coordinación. Y como ella bien lo dijo, aquí no hay colores. Es hora de avanzar, es hora de quitarnos esas telarañas en la cabeza de que no podemos estar unidos. Por supuesto que podemos estar unidos, si todos somos huastecos. ¿Qué nos distingue? ¿Un color? Quitémonos esas cosas de la cabeza. Vamos juntos a trabajar por nuestra gente. Y esto, y me siento muy orgulloso, y yo lo platico allá en la capital, y cuando lo platico se ríen. Se ríen porque no creen lo que estamos aquí compartiendo, este momento de solidaridad ante nuestros hermanos más necesitados. Yo quiero decirles, y lo digo no por presunción, porque eso sí me gusta dejar muy claro, para que no se malinterprete, ni tampoco digan en redes sociales ni en nada. No lo hago en ese sentido, porque me gusta siempre ser muy claro en todos mis conceptos y en mi forma de ser. Este vehículo fue adquirido con los recursos de mi esposa, mis hijos y un servidor. No viene de nada de apoyo del gobierno del estado, del gobierno federal o de alguna gestoría, absolutamente nada. Eso sí lo quiero dejar claro, porque quiero dejar manifiesto que juntos, sociedad y gobierno, como lo dije al principio de la plática, podemos hacer más que esto. En verdad, yo lo he vivido, he participado en muchas asociaciones allá en México, y hemos logrado, en verdad, no saben cuántos recursos para bajar y ayudar a la gente. Hoy, yo estoy seguro que aquí, mis cuatro expresidentes municipales y todos ustedes, cinco, también están conmigo, perdón, y todos ustedes podemos hacerlo, podemos contribuir a ayudar a nuestra gente. Por último, quiero permitir, en verdad, agradecerle a todo el pueblo de Tampacán
por haber depositado en mí la confianza de ser su diputado. Los que votaron por mí no se van a equivocar. Y los que no, los invito de corazón a que estemos unidos por Tampacán. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre. El director de la Coordinación Municipal de Salud en Tamazunchale, Homero Reséndiz Lugo, en entrevista para Tamas Visión, habla sobre los trabajos que realizan a favor de la población en cuanto a consultas generales, psicología y trabajo social, agradeciendo a su equipo de trabajo ya que luchan para que todos los días los pacientes sean bien atendidos, gestionando diferentes campañas de salud, además de apoyar a la gente con traslados, dando pláticas de prevención de la salud. Sí, mira, seguimos trabajando arduamente, como tú sabes, está atendiendo a la población en cuanto a consultas médicas, consultas generales, en cuanto a consultas de psicología, así como lo escuchaste en el homenaje, en cuanto a consultas de trabajo social, entonces por ahí estamos dándole cobertura a la población en varios aspectos. Sí, claro, es un trabajo en equipo y la verdad que tengo un equipo bien comprometido en cuanto a la salud, tengo un equipo que la verdad se pone la camiseta y está luchando todos los días para que todos los pacientes sean bien atendidos, para que todos los pacientes se vayan con un buen sabor de boca y a la vez pues que se vayan bien, ¿verdad? Esa es nuestra intención y esta es nuestra meta. Sí, así es, mira, tenemos todo lo indispensable, creo que para cubrir muchas cosas, muchas necesidades en salud de la población. Seguimos con los traslados, seguimos bajando por ahí campañas, seguimos ahora sí que dando pláticas de prevención a todo el pueblo, a toda la gente que se entere de las enfermedades que pueden padecer y que si no prevenimos, pues ahora sí que puede llegar a ocurrirles alguna enfermedad que pueda costarles a veces hasta la vida. Ah, sí, mira, estamos nosotros coordinados con el DIF municipal, estamos coordinados con Protección Civil, esto para solucionar la problemática en salud de toda la población. Por ahí somos bien apoyados con Protección Civil por el traslado de pacientes aquí locales. El DIF municipal igual nos apoyamos en cuestiones de traslados de pacientes que ellos por ahí llegan ahí al DIF municipal, ¿verdad? Y les hacemos por ahí, coordinarnos, hacemos traslados a los hospitales que hay aquí en nuestro estado. Sí, el regidor de salud está al pendiente de nosotros para cualquier necesidad. Él también igual gestiona con el ayuntamiento, con el señor presidente municipal, y la verdad está estado pendiente, me he seguido, estamos en contacto. La situación aquí, pues sé que hemos estado bien, gracias a Dios, y no ha habido ningún problema que pueda yo estar requiriendo de su apoyo para que pueda hacer gestiones más concretas. Ahí va, pero bueno, ahí estamos de la mano. Sí que crecí en mucha historia, tiene muchos años, incluso yo ahí nací, ¿verdad? Hace muchos años, pero seguimos dándole por ahí mantenimiento, seguimos dando consultas. Ahorita, la verdad, ha agarrado otra vez auge el hospital por la gran atención que se brinda ahí. Ahora sí que volvió a confiar la gente en nuestro hospital y pues ahora sí que ahí estamos atendiendo con todo gusto. Mira, ahorita tenemos médico general. Por ahí tenemos la cobertura de psicólogas, de trabajo social. Yo por ahí quiero meter la gestión para poder tener ya el dentista que por ahí nos hace mucha falta y poder cubrir por ahí unos turnos que me falta cubrir en la noche, que me falta el personal, pero bueno, eso va poco a poco y claro, el presidente está enterado de todo eso y también le agradezco a él bastante el apoyo que nos ha dado. La verdad está muy él comprometido con la salud de nuestro municipio, está comprometido con nosotros en cuanto al apoyo a las necesidades en salud y por ahí estamos informándole de todo lo que está haciendo ahí en el hospital. No, pues ahora sí que sobre el mensaje que dijimos hoy sobre el cólera, la gente debe estar muy al pendiente de sus alimentos, las verduras bien lavadas, ahorita las altas temperaturas, pues el alimento se echa a perder muy fácilmente, entonces por ahí debe tener mucho cuidado en el consumo de los alimentos y cualquier cuestiones de salud que puedan ellos tener, alguna diarrea, alguna enfermedad que puedan nosotros atenderla, que no dejen pasar ningún día, ningún momento, deben detenerse inmediatamente y nosotros en el hospital estamos para eso. Y la información por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí, se hace una invitación al Premio Estatal de Periodismo 2019. El comité organizador del Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí invita a los periodistas de los medios informativos del estado a participar en la edición 2019. Lleva tus publicaciones al edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este 7, 8 y 9 de mayo
de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Consulta las bases en Facebook en Premio Estatal de Periodismo DSLP. Aquí está la invitación a Premio Estatal de Periodismo 2019. En un momento continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. El gobernador del estado realizó un recorrido de supervisión en la reconstrucción del mercado municipal de Tamazunchale, donde hace unos meses se registró un incendio. Ahí reiteró el compromiso de apoyar a la población afectada por siniestros de este tipo. El gobierno estatal ha destinado 5.1 millones de pesos a la reconstrucción del mercado y la imagen de fachadas aledañas. En la gira de trabajo también entregó bicicletas del programa del DIF estatal, Una Bici con Rumbo, e inauguró las instalaciones de la representación del gobierno del estado en la Huasteca Sur. En la comunidad de Cuixcoatitla, entregó acciones de ampliación de vivienda que benefician a 58 familias. Y no tengo más palabras que decirles más que agradecerles lo que nos han hecho, que todo lo que nos han dado, qué bueno, y así siga adelante para todos mis compañeros también. Y el camino de acceso desde la carretera Tamazunchale-Ciudad Valles, que beneficia a más de 700 habitantes. Con el objetivo de acercar la ciencia a las familias potosinas, el gobernador del estado inauguró el Museo Itinerante Tierra de Dinosaurios, que por primera vez se presenta en San Luis Potosí y en el país, con modelos de animales robotizados, fotografías y amplias explicaciones sobre las especies que habitaron el planeta hace 70 millones de años y el trabajo de investigación de paleontólogos mexicanos. La exposición cuenta con escenografías y duplicados científicos de fósiles y estará abierta del 26 de abril al 26 de mayo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, de 10 de la mañana a 8 de la noche, con facilidades para que sea disfrutada por personas de todas las edades. Como resultado de las gestiones del gobernador del estado, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, realizó una gira de trabajo de 2 días por San Luis Potosí, con el objetivo de analizar la mejor alternativa para la ampliación o construcción de una terminal aeroportuaria en la Huasteca Potosina. Durante la visita, el funcionario federal afirmó que el estado potosino ha registrado un crecimiento de 20% en materia de turismo, por lo que será incluido en la Estrategia Nacional de Promoción, con grandes cadenas internacionales de televisión, que será anunciada próximamente por el presidente de México. Además de la visita a Tamuín, Ciudad Valles, Real de 14 y la capital potosina, el funcionario federal y el mandatario estatal sostuvieron reuniones de trabajo con empresarios, prestadores de servicio y autoridades municipales para conocer de cerca la problemática que enfrentan y sus propuestas para solucionarlo. Respecto al segundo aeropuerto del estado, que estaría ubicado en la Huasteca, el gobernador potosino explicó que hay dos opciones, que son la ampliación del existente en Tamuín o la construcción de uno nuevo en Ciudad Valles, y será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien lo determinará, por lo que es fundamental el apoyo del gobierno federal para el impulso del turismo, y el presidente López Obrador ha sido muy receptivo en el tema. Cuando llegamos, la gente estaba temblando de miedo y la verdad nosotros también. El ruido era horrible. Empezamos a actuar, pusimos la ambulancia como escudo y pudimos trasladarlos a todos. Pero nosotros siempre somos los últimos en salir. Y pues ahí comenzó nuestro verdadero reto. Gobierno del estado. Pensamos que ya era muy tarde. El río ya estaba desbordado y arrastraba de todo. Pero la familia estaba pidiendo ayuda del otro lado. El helicóptero llegó, pusimos arneses y lo subimos antes de que nos los arrancara el agua. Y fue cuando nos quedamos los 3 rescatistas solos ahí, sin ayuda. Nuestra propia historia, pues, apenas comenzaba. El edificio rechinaba bien fuerte. Estábamos en riesgo de colapsar. El silencio afuera era sepulcral. Se convirtió en un grito de alegría cuando pudimos sacar al niño de los escombros. Logramos salvarlo. Pero, pues, eso no fue el final de esta historia. Lo peor apenas nos iba a pasar. Gobierno del estado.
El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí invita a los periodistas de los medios informativos del Estado a participar en la edición 2019. Lleva tus publicaciones al edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este 7, 8 y 9 de mayo, de 10 a.m. a 18 p.m. Consulta las bases en Facebook. Premio Estatal de Periodismo de SLP. Premio Estatal de Periodismo 2019. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. El Ayuntamiento de Tamazunchale, a través de Catastro Municipal, invita a la ciudadanía a aprovechar la promoción del 100% de descuento en multas y recargos del pago en el impuesto predial. La campaña tendrá como vigencia el 28 de junio del presente año, atendiéndolos de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. El Honorable Ayuntamiento de Tamazunchale, a través del INAPAN Municipal, hace una invitación a todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más a que se acerquen a realizar el trámite de la tarjeta INAPAN con los siguientes requisitos: copia de credencial de lector vigente, CURP actualizada, así como dos fotografías tamaño infantil a color, estando a su servicio en Barrio del Carmen, entre calles Democracia y Porvenir, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. El Comité Organizador del Premio es... Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decídete. Regresamos con la información. En la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, en SMAPO, plantel número 5, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo que configura el taller de aprendizaje de las matemáticas con la metodología de las situaciones didácticas, buscando combinar la experiencia de los maestros mayores con los más jóvenes, teniendo el objetivo de transmitir esos conocimientos a los alumnos de la ANESMAPO plantel número 5. Lo que vamos a vivir es una experiencia extraordinaria. El día de hoy vamos a llevar a efecto algo de lo que tenemos proyectado en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Nosotros tenemos ya 2 años trabajando este proyecto para el ingeniero Joel, y a través del arduo esfuerzo, de la tenacidad del ingeniero Miguel Ángel, pues por fin se pudo concretar la venida aquí a trabajar con los muchachos. Este es el equipo que configura o que le da sentido
al taller del aprendizaje de las matemáticas con la metodología de las situaciones didácticas. Como ustedes se pueden dar cuenta, habemos adultos un tanto mayores y los otros son jóvenes, jóvenes, demasiado jóvenes, con 3-4 años de servicio. Esto no es circunstancial, no es fortuito. Esto está encaminado, es buscado, es un híbrido, de tal forma que la experiencia que los adultos hemos venido acumulando a lo largo de la práctica profesional, se las queremos transmitir, pero a veces cuesta trabajo expresar las ideas por escrito y lo hacemos de manera oral. Entonces, ellos ven cómo trabajamos, nos escuchan, toman nota, se van a sus casas, estudian y se han ido fortaleciendo poco a poco en la práctica. Y lo que vamos a ver hoy es tratar de pasarle a los muchachos que están estudiando esta misma idea. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, todos, la maestra, por ejemplo, ella es de la asignatura de español, pero le gustan las matemáticas, ama la asignatura, le nace la asignatura de matemáticas. Tenemos gente de técnicas, gente de telesecundarias, gente de secundarias generales. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Bueno, porque consideramos que en la Secretaría se han hecho esfuerzos grandes, pero trabajamos con la técnica de la ostra, cada quien se aparta, cada quien se aparcela y no crecemos. La idea central aquí en el proyecto es demostrar que independientemente del subsistema en que esté, nosotros podemos colaborar con algo. El pensamiento es libre, al pensamiento no se le encarcela, ni se limita porque él sea de allá y él de acá y yo de acá. Al pensamiento, si lo dejamos libre, produce. Y lo que se está produciendo, bueno, pues lo pueden constatar decenas de primarias que hemos visitado, decenas de secundarias, en este caso hoy la ENESMAPO. Entonces, el trabajo que desarrolla CAEDEM es muy chismoso, por eso nos siguen haciendo invitaciones y agradecemos. Entonces, por eso se hace de esa manera. Que tomen conciencia de que no necesitan descubrir nada, que nosotros tenemos planes y programas oficiales que hay que cubrir. No necesitan recordar a la apropiación de saberes docentes por inercia. Ay, ¿cómo me enseñaron a mí matemáticas en la primaria? ¿Cómo me enseñaron en la secundaria? Hay documentos oficiales que hay que seguir, está normado. Eso es lo que queremos, que entiendan que todo esto está normado, que no necesitan emular ni mimetizarse con nadie, por un lado. Y por otro lado, queremos que tomen conciencia de la importancia que es la memoria numérica, lo que coloquialmente se dice que las tablas. Si no tiene un sujeto memoria numérica, no se va a capacitar para la vida. Sería lo que platicamos la otra vez en URCE. Caeríamos en lo que llamamos la pereza mental. Estamos surgidos de gente que tenga astucia y viveza, que viva con intensidad su vida y que vaya desarrollando paulatinamente sus destrezas mentales. Son las dos cosas que les queremos dejar. Nosotros la manejamos como dos pilares del proyecto: metodología de trabajo y cálculo mental. Tamás Visión tuvo la oportunidad de entrevistar a los integrantes del taller de aprendizaje de las matemáticas con la metodología de las situaciones didácticas, quienes comentan sobre el recibimiento que tuvieron en la ENESMAPO y sobre el proyecto que se presentó en base a la metodología y el cálculo mental. Escuchemos a Delia Elda Martínez González, Perla Itzet Sánchez, Catalina Araceli García Rosas, Óscar Hernández Hernández y Gabriel Díaz Trejo. Pues muy bien, desde que llegamos hemos sido tratados excelentemente, con la comodidad de un lugar muy bien y pues bastante comida, bastante comida. El calorcito creo que nos hizo un favor porque no está tan caliente y muy bien, las personas muy atentas, la verdad muy bien, la recepción estuvo muy bien. Todos vamos a trabajar el taller completito, trabajamos en cada sesión un grupo diferente. Pues también para no hacerlo tedioso vamos cambiando de salón también los muchachos para que vean que todos trabajamos en la misma dinámica y que no hay diferencia entre género ni en años de servicio ni de experiencia, o sea, todos trabajamos lo mismo, ¿verdad? Y como dice el maestro Fernando, pues tenemos un plan de un programa de estudios que a ese es al que hay que responder.
Ok, pues súper agradable la experiencia de poder compartir un trabajo, un proyecto con dos pilares como la metodología, el cálculo mental con alumnos que se están formando para ser docentes y que tengan ese servicio y esa profesionalización para que trascienda con los alumnos que van a tener a un futuro y pues son herramientas para la vida que en todo el taller que vamos a llevar a cabo de 4 a 9 de la noche, va a ser dinámico para que todos los alumnos formadores en la educación pues tengan ahora sí que herramientas para los alumnos que cuenten con todas esas herramientas para la vida. El espíritu del CAEDEM es precisamente un espíritu de servicio. O sea, siempre que se nos hace una invitación estamos dispuestos de apoyar en bien de la niñez de México. Es importante para nosotros que los docentes que están en servicio y los docentes en formación tengan ese sentido y esa responsabilidad hacia los jóvenes que se están formando, sean niños, sean jóvenes, adolescentes, y es importante, por eso es para nosotros es esa necesidad de servir, de aportar, de brindar ese apoyo. El perfil del actual maestro normalista responde a un programa que está por concluir. En estos momentos está en formación un nuevo programa y responde actualmente a las 5 dimensiones que establece la que ahora va a ser extinta ley del servicio profesional docente. Yo soy maestro de telesecundaria, muy orgulloso de ser parte de este cuerpo académico estatal de docentes de matemáticas. Nosotros, como ya lo dijeron, tenemos un espíritu de servicio a compartir cosas que aplicamos cada uno en nuestros centros de trabajo. Nosotros, creo que es importante decir, no estamos comisionados en CEGE, cada uno tiene su propio trabajo, trabajamos en telesecundarias, en técnicas, en generales, y venimos a compartirles un poquito de lo que nosotros ponemos en práctica cada día. No es la primera vez que CAEDEM hace su participación aquí en la región huasteca. Tuvimos la oportunidad de trabajar de manera personal 9 sesiones con maestros de secundaria de las diferentes modalidades, y fue importante ver la evolución que tuvieron los maestros desde la primera sesión que trabajamos con ellos, un poco escépticos, quizás con el miedo y el temor de los dos pilares que se están mencionando del proyecto sobre el trabajo de la metodología y si realmente el desarrollo del cálculo mental iba a tener el impacto que el CAEDEM estaba buscando. A partir del desarrollo de cada una de las sesiones en donde estuvimos participando aquí en el municipio de Tamazunchale, pudimos ser testigos de que el trabajo que estuvimos realizando estaba viéndose reflejado en las aulas con las evidencias que nos traían los maestros de los diferentes niveles, y que quedó culminado en un concurso de cálculo mental que hicieron los maestros, y que nos hayan dado la noticia: miren maestros, gracias al trabajo que ustedes realizaron en las 9 sesiones en este ciclo escolar, pues ese es nuestro producto, esa es una producción, y les agradecemos por todo lo que ustedes compartieron a los maestros para que se llevara a cabo. Entonces, no solamente es la gratificación personal que uno se lleva por estar envuelto en el trabajo que uno realiza, sino la satisfacción de ver que lo que uno está haciendo está y bueno, se está llevando con los niños, con los mismos docentes, que están transformando su práctica, y que de una o de otra forma los niños que reciben esta información, niños y adolescentes, les va a servir. Están formando y desarrollando competencias. El maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, director de la NESMAPO plantel número 5, comenta sobre las actividades que realizadas por los alumnos el pasado 30 de abril para entregar dulces y juguetes, además de visitar hospitales, el mercado y escuelas de educación especial. Pero las actividades académicas son las que fortalecen el espíritu y el corazón, como el taller de aprendizaje de las matemáticas. Por comentarles, el día 30 nuestros alumnos se aventuraron a las zonas más pobres del río Moctezuma a llevarle una sonrisa y un juguete, un envoltorio con dulces, una pelota, una muñeca, un carrito, y la verdad que las fotos que se publicaron hablan por sí mismas.
También visitaron los hospitales, a las áreas infantiles, pediatría, visitaron el mercado, visitaron escuelas de educación especial y están presentes. Ese tipo de actividades fortalece la imagen, pero estas actividades académicas es lo que fortalece el espíritu y el corazón. Agradecerle a mi gran amigo Fernando, porque primero amigo de la familia, y a través de ellos, yo también soy de telesecundarias, pero a través de secundarias técnicas y de mis hermanos tuve la oportunidad de conocer a una gran persona, ¿sí? Que yo siempre le digo, cuando estén frente al chino, porque así le dicen normalmente los amigos, así le decimos, mantengan la compostura, porque si no, o no aprendemos, o mejor nos vamos a quedar allá afuera, porque nos va a decir de viva voz, que si no nos interesa algo de matemáticas o si no nos interesa algo que está exponiendo, pues que mejor nos salgamos y le demos la oportunidad a otro. Y vaya que sí, porque esto sí es cierto, esto es algo latente, es algo palpable. Nuestros concursos de oposición están sobre situaciones. Le comentaba a los alumnos el homenaje pasado, el día 29 de abril, el lunes pasado, de que también su concurso incluía matemáticas y esto es formación. Tenemos actualmente, Jaime, tenemos actualmente maestros, 5 asesores metodológicos, y estamos trabajando la guía de estudio, los 5 dimensiones de perfil que debe tener cada docente para poder ingresar a telesecundarias, para ser docente de telesecundarias. Aquí se encuentran 2 de ellos, el doctor Nerón, asesor metodológico, la maestra Auralia, asesor metodológica, falta el doctor Roberto, la maestra Yadira y un servidor. Y estamos impartiendo ese curso aquí nosotros por parte de la normal, preocupación, pero más ocupación por los buenos resultados que ha marcado en el mapa plantel 5 a nivel estado, San Luis Potosí, pero también a nivel de otros estados, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León, donde nos han hablado nuestros compañeros egresados, amigos, que fueron alumnos de esta institución, que actualmente se encuentran laborando allá, porque allá concursaron y allá están con su clave de telesecundaria. La verdad que esto es muy emotivo, la verdad que esto nos fortalece, y yo quisiera agradecerle pues a todo el equipo que den, y por su conducto, un cordial saludo a esa maestra que está pequeña de estatura, pero tiene un gran corazón, la maestra Lucy, nuestra coordinadora estatal de consejos, ahí que tenemos 2 integrantes de la coordinación, que agradecerlo a un servidor, cierto que me gana el sentido de pertenencia, mi escuela, mis alumnos, pues se lo agradecen toda la sociedad en general. Esta es su escuela, con los brazos abiertos, no la infraestructura, pero la escuela no es un edificio, la escuela es alumnos, maestros, padres de familia, administrativos, personal de apoyo, pero sobre todo un gran corazón y una gran actitud que se demuestra. Muchísimas gracias, Jaime, por esta oportunidad, y pues yo sé que todo va a salir bien, porque pues sé de lo profesional que es Fernando, y quiero suponer que el equipo, y no quiero suponer, creo que el equipo, pues también se va a manejar en ese estatus de profesionalismo para formar competencias a través de compartir situaciones didácticas de matemáticas en este plantel. Bienvenidos y bonita tarde. En otra información, el licenciado Edgar Santiago González, director de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de Tamazunchale, informa sobre las actividades realizadas, atendiendo 104 personas, apoyando con traslados, gestión de ataúdes, enmiendas, orientación sobre el programa de empleo temporal, recibiendo además a las autoridades de las comunidades, principalmente para atender asuntos jurídicos, derechos humanos, asesorías, seguridad pública, entre otros. Llevamos poquito más de un mes y medio aproximadamente, y hemos realizado 4 actividades principales. Sí, me gustaría comentarte de manera general en qué consiste cada una de ellas. Para empezar, tuvimos una atención ciudadana de manera general y te estoy hablando de 104 atenciones. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los asuntos más importantes dentro de estas atenciones? Primeramente, la cuestión de traslados, ¿sí? Ya sea de difuntos, ya sea de algún enfermo. La gestión de ataúdes, por ejemplo. También llevamos a cabo la cuestión de gestión de enmiendas, ¿sí? Pláticas con algunas personas que se acercaron para solicitar información sobre programas de empleo temporal, sobre la cuestión de solicitudes, ¿verdad? Que de repente vienen, oye, ¿cómo me puedo dirigir a cualquier persona para hacer alguna cuestión de solicitudes? Entonces, eso es de manera general en la cuestión de atención a la ciudadanía.
También tuvimos lo que es la atención a las autoridades, ¿sí? En este caso, los puntos más importantes de atención que tuvimos como departamento, todos en su mayoría tienen relación con la cuestión de asuntos jurídicos. Nuestro departamento cuenta con una persona encargada de los asuntos jurídicos y bueno, de esta manera pudimos darle el apoyo a las autoridades. ¿Cuáles son las situaciones o los asuntos más comunes en este sentido? Todo lo relacionado a la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? la relación también con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Hay mucho acercamiento por parte de las autoridades en la cuestión de asesoría para acuerdos internos de su comunidad, ¿sí? O sea, la asesoría de autoridades, y también el apoyo en la elaboración de algunas solicitudes. De repente vienen las autoridades, no venían preparados para alguna gestión, y pues bueno, de repente llegan aquí al departamento y aquí les brindamos ese apoyo, ¿sí? En cuanto a la asesoría de proyectos, como departamento manejamos en este mes que llevamos, manejamos tres tipos de proyectos. Uno municipal, que es dirigido como apoyo al campo. Manejamos 33 paquetes de proyectos dirigidos a las comunidades en apoyo al campo. Manejamos la cuestión de los proyectos culturales, anteriormente era CDI, ahora INPI. Te comento que logramos concretar 13 proyectos, mismos que entregamos el pasado 30 de abril en las oficinas del INPI en Tapacán. Y lo relacionado al programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias, el PACMIC, ¿sí? En esta ocasión nosotros nada más concretamos tres proyectos. El día de ayer fueron entregados en Ciudad Valles. Para esto también tenemos personal que se ha dedicado a la elaboración de proyectos. Tenemos ese personal con la mejor disposición y la verdad que sí, agradezco muchísimo al personal que labora en este departamento, esa disposición, esa atención, ¿verdad? Esa atención que le brinda a la ciudadanía. Y por último, tuvimos como actividad las visitas a comunidades. Te comento que visitamos 24 fracciones. Aproximadamente estamos hablando de unas 110 localidades, en donde tuvimos esa plática con las autoridades, escuchando sus inquietudes. Aplicamos un pequeño diagnóstico, uno para conocer el ámbito cultural y otro para conocer más sus inquietudes y también escuchar sus opiniones y sus propuestas. ¿Qué te puedo comentar? En la cuestión de los resultados, obtuvimos que hay muchas inquietudes en relación a los proyectos productivos, a proyectos dirigidos al campo, a programas de vivienda. Hay mucha inquietud a la cuestión de empleo temporal y las propuestas, o algo que sí yo veo muy darle mucho más interés, pues es lo relacionado a la capacitación de jueces. Hay mucha petición por parte de las autoridades. Las visitas que sean de manera periódica a las comunidades, ellos lo tomaron muy bien, nos dieron un buen recibimiento en las comunidades que visitamos y nos sugerían eso, ¿verdad? Mira, como propuesta, nosotros queremos que esta no sea la primera y la última vez, queremos que sean unas visitas de manera periódica, de manera constante, porque pues sí, también pude percatarme que en esas visitas uno se trae de tarea muchas situaciones que a veces son simples, que nada más es a lo mejor que con una simple llamada por teléfono a lo mejor se puede dar atención a esa petición. Entonces, ¿para qué hacerlos gastar y venir, que vengan aquí al Tamazunchale nada más por una pregunta que a lo mejor nosotros podemos resolver? Entonces, esa es la intención, trabajar de cerca con las autoridades de las comunidades, trabajar de cerca con la ciudadanía. Pues bueno, agradecerte el espacio, ¿verdad? Como siempre, en la mejor disposición, en la mejor intención de hacer un trabajo coordinado y hacerle la invitación a la ciudadanía que cualquier situación en la que nosotros podemos intervenir como departamento, estamos en la mejor disposición. Agradece el apoyo del presidente municipal, arquitecto Juan Antonio Costa Medina, comentando que trabajan en una campaña de prevención de adicciones, de embarazos y una sexualidad responsable, así como el suicidio, incluidas actividades deportivas, empleo y cultura.
proyectándose a los festejos del Día del Estudiante, realizando eventos durante una semana completa, como fútbol callejero, torneo de videojuegos y el primer concurso de talento juvenil en Tamazunchale. En realidad nosotros entramos la primera semana de febrero, tenemos 2-3 meses trabajando apenas. Hemos tenido un buen respaldo de nuestro presidente en cuanto a la realización de eventos. Por ahí ya estamos trabajando con una campaña de prevención de adicciones, de prevención de embarazos, de una sexualidad responsable, de temas como cutting, como prevención de suicidio. Eso es, por así decirlo, nuestro objetivo principal, llevar información a las escuelas, ¿verdad? Sobre estos temas de gran importancia. Nuestro departamento es un departamento muy amplio que tiene que ver con todo lo que sea, lo que genere un desarrollo a la juventud. Nos metemos con temas deportivos, con temas de trabajo, con temas sociales, con temas culturales, todo lo que involucre a la juventud. Sí, de hecho, precisamente ahorita aprovecho, ¿no?, para darle difusión. Se viene el Día del Estudiante, ¿no? Como ustedes saben, es el día 23 de mayo. Vamos a agarrar toda la semana desde el día lunes, desde el día lunes 19, perdón, hasta el viernes 24. Vamos a agarrar eventos toda la semana. Por ahí vamos a empezar el lunes y martes con un torneo de street soccer, ¿verdad?, que es fútbol callejero, que va a ser allá en la cancha de San Miguel Altos por la tarde, a las 4 de la tarde. El día miércoles vamos a tener un torneo de videojuegos de Xbox, ¿verdad?, de FIFA 2019 en la delegación de Chapulhuacanito. Y nuestro evento grande es el día jueves, a las 5 de la tarde aquí en el Jardín Municipal. Vamos a tener el primer concurso de talento juvenil en Tamazunchale. Ahí vamos a inmiscuir a jóvenes, por ejemplo, que canten, que bailen. Tenemos un grupo también de gimnastas, o sea, todo, sea cual sea el talento que tenga el joven, ¿verdad?, que quiera desarrollarlo aquí, va a haber un concurso, ¿verdad?, local. Entonces vamos a aprovechar este espacio, ¿verdad?, que ese es nuestro evento grande. Y el día viernes, ¿verdad?, para cerrar con broche de oro, tenemos el encuentro interbachilleratos, que va a ser en la Udeta. Va a ser un encuentro de fútbol y de básquetbol, de femenil y varonil, entre todos los bachilleratos. Y se me estaba pasando comentarle también, el día martes de esa misma semana, en Tezapotla, en el CECITE, vamos a tener una conferencia grande de prevención de adicciones y de prevención de embarazos. También le agradezco al Servicio Nacional del Empleo, porque por ahí nos hicieron el favor de apoyarnos con una plática para personas que están buscando empleos. Ellos van a llevar una plática desde cómo llenar una solicitud de empleo, cómo presentarte en una entrevista de trabajo. Además tenemos, creo que 73 vacantes, algo así, que se van a llevar allá para jóvenes menores de 29 años, que se van a estar impartiendo desde Monterrey, Ciudad Valle, San Luis Potosí y Tamazunchale, ¿verdad? Son lugares donde hay vacantes, y nuestra intención es acercar a los jóvenes, ¿verdad?, para que puedan tener un empleo digno. De hecho, precisamente ahorita vengo de Inmude. Por ahí tuvimos una reunión con el regidor Tatiano Pérez, ¿verdad?, que es el que tiene esta comisión de deporte y de juventud, también con el director de educación, ¿verdad?, Juan Cruz, y pues ahorita con los que están encargados de Inmude, ¿verdad?, que es la licenciada Mirel y Álvaro Acosta. Estamos trabajando en conjunto. Esa es la idea, y es algo que nuestro presidente municipal nos marcó mucho, ¿verdad? Saben que vamos a hacer muchos eventos, vamos a apoyar todos los rubros, pero trabajen en conjunto, trabajen en equipo, y así va a ser más fácil el trabajo. Pues simplemente mi agradecimiento es para el presidente municipal, ¿verdad?, Juan Antonio Costa. La verdad que estoy teniendo mucho respaldo de él, o sea, está bien él enterado de todo lo que estamos haciendo, quiere que hagamos las cosas bien, está respaldando proyectos, él está presente en esos eventos. Y pues la invitación a la ciudadanía, también pronto vamos a
a estar recibiendo en nuestra oficina en las tardes a jóvenes que tengan algún problema, que estén pasando una situación de adicciones, de depresión, ¿verdad? Cualquier problema que ellos tengan, vamos a tener un horario en la tarde en la oficina de nosotros para estarlos atendiendo personalmente. El gobernador, doctor Juan Manuel Carreras López, reconoció a Bosch por la contribución al crecimiento de San Luis Potosí, empresa que pasó de 1.400 a más de 3.000 empleos formales y bien remunerados, mientras que la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, directora general de los servicios de salud de San Luis Potosí, se mantiene atenta para brindar servicio a la población debido a las altas temperaturas, debiéndose tomar medidas de cuidado para evitar casos de dengue, enfermedades diarreicas y golpes de calor. Sistemas gasolina. Uno de mis primeros viajes en la nueva posición me llevó a San Luis Potosí. Visité la planta con todos los miembros de la dirección de sistemas de gasolina y me quedé impresionado del crecimiento de la zona industrial, de la variedad de las universidades del estado y de la pieza colonial del centro histórico. Tres grupos aquí importantísimos que tenemos que agradecer, ¿no? El que representa Gunther Daud, vicepresidente comercial de la planta Robert Bosch, San Luis Potosí, y a Rudiger Sittler, vicepresidente. Me pusieron comercial, pero ya sé que no es comercial, es el operativo. Una planta que ha crecido más de 1000% en trabajadores en un tiempo muy corto. En prácticamente 4 o 5 años han venido haciendo todo este crecimiento. Y eso es algo para sentirnos verdaderamente orgullosos. No solamente porque está generando hasta lograrse con, están logrando objetivos muy importantes internos, es ya la principal planta de este tipo de Robert Bosch en el mundo, en Norteamérica, que no es sencillo, y que desde aquí se está fincando toda una plataforma también de investigación. Una de las acciones importantes que se lleva durante el mes de mayo es la Segunda Semana Nacional de Salud. Durante esta Segunda Semana Nacional estaremos distribuyendo más de 200.000 sobres de vida suero oral, pero sobre todo capacitando a los cuidadores o a aquellos que son madres o padres de menores de 5 años o que tienen adultos mayores en casa para que puedan conocer su preparación y que lo tengan disponible en sus domicilios. Y como lo comentaba, es la parte de atención médica, la parte de prevención, sin embargo, vamos a seguir monitoreando la parte de alimentos y agua. De tal manera que vamos a estar determinando la concentración de cloro residual en sistemas formales de abastecimiento, pero también estamos con acciones de lavado y desinfección de tinacos y cisternas. En caso de que exista falta de agua en las diferentes redes municipales,
Pues bueno, generalmente se utiliza el estar llevando pipas, las cuales también están siendo monitoreadas y se incrementará este monitoreo de tal manera que el agua que se lleve sea limpia y segura. Así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa, yo me despido, soy Juan Germán Hernández González, que siga pasando una excelente noche. Nos vemos en la próxima emisión.